Bienvenidos al Departamento del Atlántico. Atlántico es la puerta de Colombia en el Mar Caribe, un territorio al que blancos y africanos llegaron por su puerto. Y junto con los caribes y arawak, habitantes nativos de la región, dieron vida al mestizaje en un escenario donde las aguas tibias del mar se mezclan con las del gran río de la Magdalena en bocas de ceniza. Good morning everyone y bienvenidos a un nuevo capítulo de 32 Regionalmente Nuestro. Yo soy Cristian Byfield y les doy la bienvenida al Departamento del Atlántico. Este departamento tiene su nombre por el mar que baña sus costas y es la cuna del carnaval de Barranquilla, artesanías espectaculares, pájaros por doquier, gente buena onda y mucho por ver en este departamento. Así que bienvenidos y a viajar se dijo. Atlántico es una tierra cálida cuya superficie es de 3.386 metros cuadrados, siendo el departamento más pequeño de la región Caribe. Se compone de 22 municipios y un distrito distribuido en 4 provincias. En el Atlántico habitan más de 2 millones y medio de personas que se caracterizan por su hospitalidad, empuje y vitalidad. En 2021, más de 37.000 personas visitaron el Departamento del Atlántico, marcando un récord histórico. Más de 22.000 personas estuvieron en Barranquilla, su capital. En este año, la ocupación hotelera se mantuvo por encima del 50% desde junio, y su pico más alto fue en diciembre con un 59%. En enero del 2022, la ocupación fue del 65%. Una parada obligatoria en el Atlántico es Puerto Velero en el municipio de Tubará. Ahorita vamos a estar aprendiendo a hacer tema de kitesurf. Ustedes saben que yo amo bucear con mi alma y el mar, pero ya hemos investigado por debajo del mar, ahora nos toca investigar arriba del mar. Y acá estoy con un amigo que es experto en kitesurf, Duván, que cuéntanos por qué es importante este sitio para hacer kitesurf, porque es bueno. Bueno, este sitio ahora es bueno porque ofrece muchas condiciones, tanto de viento como de playa. Y bueno, y eso es lo que cada kitesurfista trata de buscar. ¿Cuánto tiempo necesito para volverme un kitesurfista profesional? profesional en un año. No, ¿y para poderme parar? Para poderte parar, ¿qué? 5 días, 6 días. O sea, después de esta clasecita voy a estar parado y haciendo botes. De seguro, saltando o volando quizás. ¿Y a ti por qué te digo por estas? ¿Quién te metió en este mundo del kitesurf? Bueno, en el mundo del kitesurf entré por un tío y por medio de la escuela esta, Náutica Velero. Entonces ahí aprendí windsurf, después me metí con el tema del kite, seguí practicando. Hace poco entré de instructor y bueno, ahí conocí a Salinas, que fue donde se practicó el mundial ahora. Y bueno, como todo aquel que llega ahí a veces navega y queda enamorado del spot, así me pasó a mí, me gustó el spot, soy local. Duván, me contaron que estuviste en el mundial de kitesurf, cuéntame eso. Fue una experiencia que nunca pensé vivir, fue muy sensacional, bacana, la disfruté mucho en Salinas. Entonces estuvimos ahí durante 6 días navegando. Chévere, con otros diferentes deportistas muy buenos y me sentí súper contento de estar al lado de ellos. Ahora a navegar más, a entrenar un poco más, así para estar quizás en otro mundial. Excelente, bueno, si uno tiene profesor que está en mundial de kitesurf no puede pedir más. Tenemos experiencia, claro que sí. Muy bien. Este departamento, dueño de grandes escenarios culturales, de una gastronomía diversa, de ferias y fiestas cuya fama traspasan fronteras, de artesanías que tejen su ancestralidad y de escenarios naturales para todo tipo de actividades, se convierten en opciones únicas gracias a sus increíbles anfitriones. Y
tengo el honor de presentarles a nuestra anfitriona del Atlántico. Ella es Elsa Noguera. Elsa, ¿cómo estás? Cris, bienvenido. Elsa, cuéntanos por qué es importante venir al Atlántico. Porque Atlántico es más. Atlántico es espectacular. Tenemos un potencial turístico, sobre todo como ese gran integrador del turismo regional entre Santa Marta y Cartagena. Vemos que siempre cruzamos de una ciudad a otra que históricamente han sido turísticas, pero nuestro corredor costero tiene un gran potencial. Por ejemplo, estamos en Puerto Colombia, que tiene todo un turismo de historia, de gastronomía, cultural. La gente le encanta venir a tomarse fotos en el muelle, pero al mismo tiempo disfrutar esta hermosa plaza que acabamos de restaurar, 30.000 metros cuadrados de espacio público que le estamos entregando a la gente, un malecón del mar, pero al mismo tiempo tenemos playas. Y las playas las aprovechamos bien sea para rico un día de sol y mar, así como también los deportes náuticos, que no solo se quedan aquí en Puerto Colombia, sino al lado tenemos Tubará y tenemos Guandacosta, dos municipios también costeros que tienen, bueno, ya tú estuviste. Claro, haciendo kitesurf. Prometí volver porque no tuve muchas horas de clase, no me logré parar, pero prometí volver. No, tienes que volver porque, entre otras cosas, hemos sido como escogidos como el segundo lugar del mundo, ya un poquito más adelante donde estuviste, de Puerto Velero, que se llama Salinas del Rey, las segundas playas con mejores condiciones, tanto de brisa como de olas, y bueno, un clima espectacular. Y bueno, tuvimos aquí el mundial, son 8 paradas durante todo el año de kitesurf, y la primera parada la hicieron aquí y se fueron tan contentos que van a volver. Cuéntanos por qué es tan importante ese muelle que tenemos ahí detrás. Fue el segundo muelle más largo del mundo. Fue el primer puerto marítimo del país por donde ingresó el progreso, la modernidad al país. Además llegaron miles de migrantes. Y es lo que hace que el Atlántico sea una mezcla de culturas, abiertos al mundo, pioneros, emprendedores, precisamente por la influencia de todas esas culturas, de gente que vino de todas partes del mundo. Elsa, cuéntanos por qué te sientes orgullosa de ser del Atlántico. ¿Qué caracteriza a las personas del Atlántico? Bueno, la gente del Atlántico es especial. Lo he dicho varias veces, somos como abiertos, amigueros, nos gusta la gente, pero sobre todo soñadores. El atlanticense se ha lucido mucho a nivel internacional. Tenemos una Shakira, tenemos una Silvia Cherassi, que es diseñadora, tenemos una Sofía Vergara. Estamos en la mejor esquina de Colombia, estamos justo en el punto donde el río Magdalena abraza el mar Caribe. Y eso nos hace especiales. Y aquí nos gusta que la gente nos visite, pero al mismo tiempo un departamento que no descansa. Mira que es temprano y nos estamos achicharrando con el sol. Ahora imagínense lo que es trabajar desde temprano hasta altas horas de la noche con este clima, pero lo hacemos. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia. Llegué acá porque un amigo nos invité en Barranquilla para ver el carnaval el 2018. En Barranquilla, Atlántico. Y desde ese día me enamoré con la cultura de este país, con la linda gente, con toda esa energía, y sigo regresando cada año. Y esto fue mi primer carnaval también, tocando música en las fiestas carnavaleras. Es un honor y una experiencia que toda la gente tiene que vivir. Y después de un recorrido de 38 kilómetros desde Barranquilla, una carretera espectacular, llegamos a Usiacurí, Atlántico, que lo llaman el pesebre del Atlántico, porque es un pueblo súper bonito. Ahorita le están metiendo la ficha a poner todas las casas súper lindas, y como pueden ver, los techos tienen decoraciones de aves. Hay búhos, pavas, loros, tucanes, guacamayas, y vamos a aprender mucho del tema artesanal. Y ahorita nos vamos a reunir con un amigo del pueblo para que nos cuente qué hay detrás de todo esto.
Usacurí es un municipio rodeado por sabanas y bosques tropicales que resaltan sus coloridos murales, con lo cual su centro poblado toma una particular belleza para recorrer y disfrutar desde sus ondeados cerros o caminando por sus calles. Jonathan, cuéntame por qué lo llaman el pueblo pesebre del Atlántico. Bueno, creo que has podido dar cuenta de la geografía tan bonita que tenemos en nuestro municipio, muchas montañas, muchas lomas, como se le dice en la costa. Entonces, por eso nos identificamos con el pesebre del Atlántico. Imitan un poco lo que es el pesebre como tal. Y además que aquí en nuestro municipio, en diciembre, hacemos lo que es el pesebre en vivo, la representación del nacimiento de Jesucristo, aquí en este mismo lugar. Entonces, por eso nos llaman el pesebre del Atlántico. Y cuéntame lo del tema de Usiacurí es más, ¿qué es eso? Un proyecto de transformación social por medio del color, en el cual impactamos a todo el municipio. Después de lo desafortunado que fue la pandemia, ¿no? La economía de nuestro municipio bajó. ¿Qué hicimos? Transformamos con color todo el municipio, ¿vale? Reactivamos, llamamos el turismo, nuestros artesanos subieron sus ventas, gastronomía, abrimos nuevos emprendimientos. Entonces, nada, la verdad es que Usiacurí es más fue un proyecto que vino a transformar. Tenemos muchas cosas por ver. Nuestra iglesia Santo Domingo de Guzmán, te das cuenta, está ubicada en el centro de nuestro municipio, ¿vale? Llama la atención desde cualquier punto del municipio que lo veas. Tenemos nuestra casa del Museo Julio Flores, un poeta que iba acá en busca de, ¿qué?, nuestras aguas medicinales, ¿vale? Se curó, vivió, tuvo su familia acá y murió acá. Y toda la ruta artesana que tenemos dentro del municipio. Además de poder conocer nuestra reserva, como es Lurisa, Lurisa es nuestra reserva natural, en la cual tenemos variedad de aves, flora, fauna. Y nada, esos son unos de los planes que tienen para visitar acá en nuestro municipio. Las artesanías del Atlántico se tejen en silencio, entre el canto de las aves, que más que el oficio de anudar fibras para dar vida a una pieza, unen una generación tras otra en un tejido ancestral que pasa de familia en familia. Cuando estoy haciendo la artesanía, yo me profundizo en el trabajo, que no pienso en más nada. Y entonces yo me siento ahí contenta de que estoy trabajando y que estoy haciendo lo mejor. Caterina, cuéntanos, ¿qué es este centro artesanal? El Centro de Desarrollo Artesanal Corina Urueda es un lugar donde nos encontramos los artesanos. Hay 11 unidades productivas entre asociaciones y familias que elaboramos acá en este lugar y exponemos nuestras artesanías. La artesanía es un 80%, se puede decir 70% de la economía del municipio. O sea, la mayoría somos artesanos y muchas personas vivimos de eso. Desde niña hacía una puntada que se llama entrencillar, que es cubrir el alambre. Y ya hace aproximadamente unos 20 años ya empecé a realizar las puntadas. Y lo más lindo es que uno, al comprar estas artesanías, estamos incentivando a las personas que sigan con estas tradiciones, que tienen una ancestralidad increíble y que esto siga pasando de generación en generación. Así es. Cada unidad productiva tiene diferentes productos, o sea, diferentes diseños, y todos se trabajan en palma de iraca y alambre dulce. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajo esta cartera? Más o menos como entre 3 días y 4 días. Ok, y esto es pieza única, ¿no hay otra pieza igual? No, aquí solamente la manejo aquí. Todo es a base de cariño y amor para que pueda quedar un producto excelente. Esto tiene todo el trabajo del planeta, son 3 días de una persona trabajando, así que piensen mucho cuando pidan rebajes y regateos, porque es el trabajo de una persona que le está metiendo todo su esfuerzo y todo su conocimiento a estas bellezas. Bueno, las artesanías son nuestro orgullo, porque además son espectaculares precisamente por la mezcla de palmas y materiales que dan unos tejidos diferentes. Tenemos el barro, por ejemplo, en ponedera, tenemos el plástico. Esto es una historia divinísima. Y hoy estuvieron sus artesanías en las lámparas
allá en Maison Objet, la feria más importante de diseño y de exteriores en París. Aquí en Puerto Colombia son expertos en madera náufraga. Las ferias y fiestas del Atlántico recrean su idiosincrasia, su alegría, su devoción. Desde las festividades patronales, aquellas que le rinden homenaje al guandú, a la arepa de huevo o a la butifarra, prima en todas la alegría. El Carnaval de Barranquilla, patrimonio inmaterial de la humanidad, reconocido por la UNESCO, es único en el mundo por su género, por la diversidad cultural que encarna. Es una fiesta llena de alegría autóctona en el que año a año se descubre la creatividad de los atlanticenses. Esa, la primera vez que yo estuve en Carnaval de Barranquilla hace 2 años y mi trauma es que me dijeran baila cachaco. Efectivamente me dijeron baila cachaco, yo creo que me faltó mover los hombros, pero eso es algo que atrae mucho a la gente hacia el Atlántico. ¿Por qué es tan importante el Carnaval de Barranquilla en el Atlántico y en el mundo? Pero lo más importante es que se integra completamente toda la ciudad. Es decir, desde los estratos populares hasta las personas que pueden pagar el palco más costoso, porque eso es oferta y demanda, todos se integran en una sola fiesta. Sale como ese orgullo barranquillero, esa alegría. Uno no puede oír un son de tambor o una flauta de niño porque todo el mundo se contagia. Y lo lindo es que nosotros somos abiertos. A nosotros nos encanta que vengan ustedes a visitarnos. Eso de baila cachaco, casi que un piropo. O sea, es como, bueno, dale, aquí te cogemos, pero venga, aquí te enseñamos, dale, mueve, mueve los ojos. Y la influencia de tantas culturas que llegaron a comienzos de 1900 nos hizo un departamento que acoge con cariño a los visitantes. Por eso en carnavales todo el mundo se siente feliz. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. Dentro de la gastronomía típica atlanticense, los platos típicos y la cocina que trajeron los migrantes a la hora de comer amplían la oferta fusionada e internacional. Gastronomía local, ahora me refiero a ella, pero tenemos la gastronomía internacional, con la mejor comida árabe, con la mejor comida italiana, con la mejor comida española, mediterránea, alemana, en fin, bueno, hasta la comida china aquí es ¡ay, wow! Con las mejores arepas con huevo, el pastel de pital de legua, los chicharrones, son deliciosos, tienen un secretico que los hace crispy, que son súper ricos, y bueno, eso también lo hemos tratado de explotar mucho con los festivales gastronómicos que hacemos los fines de semana en los diferentes municipios para que la gente salga y conozca cada día más. Atlántico es un departamento de múltiples renglones económicos de relevancia para Colombia. En Barranquilla está el tercer puerto marítimo y fluvial por volumen de carga en el país. Cuenta con una amplia zona franca y escasa de grandes empresas industriales. Todas las condiciones naturales de esta parte del trópico colombiano, dominadas por el sol, traen nuevos agronegocios y rutas agroturísticas. Una de las paradas obligatorias del Atlántico es Baranoa. Estamos a 45 minutos de Barranquilla y ahí vamos a hacer algo que se llama la Ruta del Girasol. Vamos a aprender sobre estas floras increíbles y es un punto súper instagramable para los que les interesa el tema como a mí. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Caminen pues. Alfredo, ¿y uno por qué debe venir a ver la Ruta del Girasol? Bueno, porque estamos uniendo dos elementos importantes de la actividad agropecuaria. Primero, la parte productiva. El girasol produce granos que son ricos en proteína. En Colombia producimos carbohidratos, yuca, ñame, plátano. Esto es producción de proteína, que tiene un valor comercial más importante, pero que se combina con la parte paisajística.
ver unos campos, unas parcelas como esta, productiva, pero que también sea linda, bella, para que las personas de la ciudad puedan venir al campo y hacer agroturismo. Hay varios tipos de girasoles. Está el girasol industrial, está el ornamental, que sirve para los arreglos florales, y está lo hélico. De lo hélico se aprovecha el tallo, que se utiliza para alimentar al ganado, y las semillas también. En la parte agronómica, nosotros pues enseñamos a los campesinos, sobre todo a jóvenes, para que se enamoren del campo. Los jóvenes que han estudiado alguna tecnología en unas áreas afines con la producción agropecuaria, les enseñamos toda la técnica del cultivo y el cuidado de la planta. Y a otros que han estudiado algo relacionado con el turismo, les enseñamos algunos elementos básicos de ecoturismo, y son los guías. ¿Y qué tan cierto es que los girasoles siempre miran al sol? Ah, bueno, ese es un dato curioso. Porque se llama así la planta porque cuando está en su capullo es cuando ella gira buscando el sol. Una vez abierta, una vez florecida, ya ella se mantiene ahí donde abrió sus pétalos. Oh, una experiencia muy hermosa, la verdad. Y pues he aprendido mucho porque yo estudié tecnología en producción agropecuaria, pero me incliné más hacia la parte de los animales. Pero aquí pues me ha gustado lo que es el campo y eso. El Caribe colombiano es el paraíso para los girasoles. Bueno, excelente. Entonces ya saben, si quieren aprender sobre girasoles, venirse a la Ruta del Girasol, que acá van a tener unos guías muy buenos, y Alfredo, que les va a contar cómo es el cuento de este proyecto tan lindo. Elsa, de los 32 departamentos, tenemos 30 hombres gobernadores y 2 mujeres. Tú eres una de ellas. Cuéntame, ¿qué mensaje le darías a las mujeres y a las personas que quieren meterle perrenque y lograr lo que tú has logrado? Bueno, yo sí soy una convencida de que necesitamos más mujeres. Claro. No solo en la política, sino más mujeres participando en los procesos de toma de decisión, en los cargos de alta gerencia, en las empresas. Las necesitamos en las juntas directivas, porque esos equipos mixtos, por lo menos en mi experiencia personal, logran unos resultados increíbles. Nosotros tenemos lo nuestro y ustedes tienen lo suyo. En este departamento tendrán la mejor experiencia turística. Aquí hay historia, hay cultura, hay gastronomía, pero también tenemos las mejores playas para la práctica de deportes náuticos. Tenemos turismo de naturaleza, turismo recreacional y comunitario. No te lo pierdas, aquí los esperamos. Aunque el Atlántico es pequeño territorialmente, es un departamento de un corazón gigante. Un excelente destino turístico en Colombia con extensas, tranquilas y soleadas playas y balnearios sobre el Caribe. Atravesado por el río Magdalena y unido por su cultura frente al mar y bajo el mismo sol. Nuestros días en el departamento del Atlántico lastimosamente llegaron a su fin. Fueron días cargados de deportes extremos, gente buena onda, artesanías, comida deliciosa. Y acuérdense que si se perdieron alguno de nuestros capítulos, lo pueden ver en el YouTube de la Federación Nacional de Departamentos. Yo soy Cristian Byfield y los espero en nuestros próximos destinos, que van a estar increíbles. Un abrazo.